Veremos en este tema lo que es SMILE como lenguaje de sincronización multimedia. Podemos lanzar la siguiente pregunta cuando decimos qué es el marcado. Documentos en papel, pues en el marcado en el documento de papel, forma en que el editor pues, anota los manuscritos. Documentos electrónicos, pues el marcado en los documentos electrónicos son códigos, también llamados etiquetas, añadidos al texto electrónico, pues que definen la estructura en unos casos y el formato en el que tienen que aparecer. Dos estructuras el marcado electrónico, la lógica y la física. La lógica, formada por las partes que lo componen en sus relaciones, y la estructura física indica la apariencia del documento, incluyendo sus componentes físicos, posicionamiento de elementos y tipografía empleada. En resumen, es la presentación del documento. Un ejemplo visual bastante interesante pues puede ser el que vemos a continuación, en el que se nos muestra la estructura lógica con cada uno de los apartados de un índice, por ejemplo, índice de capítulo, nombre, párrafo, índice de sección con el nombre de sección, la lista de elementos que determina este índice. Y en la parte derecha podemos ver la estructura física. La estructura física que nos está diciendo ya pues, la apariencia, ¿de acuerdo? Nos está diciendo que la fuente pues, es Palatino 14, tiene una alineación centrada. Vemos en la parte inferior cómo aparece pues, un Palatino 14 centrado con negrita, Courier 12. Pues esto se encarga ya un poco pues, de lo que es el formato. Lo vemos a continuación, la estructura lógica por la parte izquierda, con la lista de elementos, y la estructura física en la que nosotros pues, obtenemos el formato del documento. Los lenguajes de marcado más importantes que podemos manejar en el mundo digital son el HTML y el XML. El HTML es específico, tiene un contexto específico en el que las etiquetas están formadas. Y en el genérico, pues que es XML, pues nosotros pues, podemos jugar con él y podemos crear nuestros propios lenguajes, ¿de acuerdo? Debemos de seguir unas reglas básicas para poder crearlos, pero que no es tan específico como el HTML, en el cual las etiquetas, pues cada una de ellas ya están orientadas a un uso específico. Dentro de la arquitectura World Wide Web, nos encontramos el sistema de información universal que utiliza es el lenguaje de marcas HTML, Hypertext Markup Language. Markup Language es el lenguaje de marcado hipertextual. Hace referencia al lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas web, que se utiliza para describir y traducir la estructura y la información en forma de texto, así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes. El HTML se escribe en forma de etiquetas, rodeadas por corchetes angulares. HTML también puede describir hasta un cierto punto la apariencia de un documento y puede incluir un script, por ejemplo JavaScript, el cual puede afectar al comportamiento de navegadores web y otros procesadores de HTML. HTML también sirve para referirse al contenido del tipo MIME, que veremos posteriormente, o todavía más ampliamente como un término genérico para el HTML, ya sea en forma descendida del XML, como veremos también a continuación el XHTML 1.0 y posteriores, o en forma descendida directamente de SGML como HTML 4.01 y anteriores. Las primeras especificaciones de HTML parten públicamente de un documento llamado HTML Tags, etiquetas HTML, publicado por primera vez en Internet por el reconocido investigador Tim Berners-Lee en 1991. Este documento describe 22 elementos que incluyen el diseño inicial y relativamente simple de HTML. 13 de estos elementos todavía existen en HTML 4. Berners-Lee consideraba a HTML una ampliación de SGML, pero no fue formalmente reconocida como tal hasta la publicación de mediados de 1993 por la IETF, de una primera proposición para una especificación de HTML. El primer boceto de Hypertext Markup Language de Berners-Lee
y Dan Connolly, el cual incluía una definición de tipo de documento, el DTD, que también veremos posteriormente, servía para definir la gramática. El boceto expiró luego de 6 meses, pero fue notable por su reconocimiento de la etiqueta propia del navegador, Mosaic, usada para insertar imágenes sin cambio de línea, que reflejaba la filosofía del IETF de basar estándares en prototipos con éxito. Luego tenemos el protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol, sobre el que se basa el HTML y nos sirve pues, para interconectar diferentes ficheros en la red. El hipertexto es una estructura de aplicaciones en nodo y el nodo pues, lo que hace es incorporar una serie de contenidos y el recorrido pues, no tiene por qué ser lineal a través de los hiperenlaces. Podemos hacer pues, un salto entre nodos. El sistema hipermedia es hipertexto más multimedia. Bien, pues vemos la arquitectura del hipertexto. Tenemos texto 1, texto 2, contenido en HTML. También tenemos una fotografía. Y en HTML pues, tenemos esos dos documentos en los que hacen referencia desde el index. Podemos interconectarlos. El de aficiones pues, está conectado con un vídeo. La arquitectura 3W partimos del servidor al cliente. Podemos servir al cliente pues, contenidos si éste hace petición de ellos o podemos servir simplemente pues, texto, como podemos ver en la parte inferior, un documento de texto. Mediante el navegador web el cliente podrá visualizar estos contenidos. ¿Cuál es el medio fundamental aquí? El protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol. En español, pues protocolo de transferencia de hipertexto. Este es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. HTTP fue desarrollado por el World Wide Web Consortium, el consorcio de las 3W, ¿no? Y la Internet Engineering Task Force, el IETF, que hemos nombrado anteriormente. Colaboración que culminó en 1999 con la publicación de una serie de RFCs y el más importante de ellos es el RFC 2616 que especifica la versión 1.1 de HTTP. HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de software de la arquitectura web, clientes, servidores, proxies para comunicarse entre ellos. Es un protocolo además orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente y un servidor. Al cliente que efectúa la petición, un navegador web o un spider, se le conoce como user agent, agente del usuario. A la información transmitida se le llama recurso y se le identifica mediante un localizador uniforme de recursos, URL. Veremos que este término pues, está un poquito en desuso ya. Y se sustituye por URI. Los recursos pueden ser archivos, el resultado de la ejecución de un programa, una consulta a una base de datos, la traducción automática de un documento, etcétera, etcétera. HTTP es un protocolo sin estado, es decir, no guarda información sobre conexiones anteriores. El desarrollo de aplicaciones web necesita frecuentemente mantener estado. Por eso se usan las cookies. Esta es la razón de la existencia de las cookies, que es información que un servidor puede almacenar en el sistema cliente. Esto le permite a las aplicaciones web instituir la noción de sesión y también permite rastrear usuarios ya que las cookies pueden guardarse en el cliente por tiempo indeterminado. HTTP ha pasado por múltiples versiones del protocolo, muchas de las cuales son compatibles con las anteriores. El RFC 2145 describe el uso de los números de versión de HTTP. El cliente le dice al servidor al principio de la petición la versión que usa. Y el servidor usa la misma o una anterior en su respuesta. Bien, pues una de las versiones ya obsoletas que nos podemos encontrar en HTTP, en las 0.9, soportaba solo un comando, el GET, y además no especificaba el número de versión HTTP, no soportaba las cabeceras. Como esa versión pues, no soportaba POST, el cliente no puede enviarle mucha información al servidor HTTP. La 1.0 se lanza en mayo de 1996 y es la primera revisión del protocolo que especifica su versión en las comunicaciones y todavía se usa ampliamente, sobre todo en servidores proxy HTTP. La 1.1 en junio de 1999 es la versión
más utilizada, las conexiones persistentes están activas por defecto y funcionan bien con los proxies. También permite al cliente enviar múltiples peticiones a la vez por la misma conexión, pipelining, lo que hace posible eliminar el tiempo de round trip delay por cada petición. La HTTP 1.2, los primeros borradores se lanzan en 1995 y se envió al Internet Engineering Task Force y al World Wide Web Consortium mediante el documento PEP. El PEP inicialmente estaba destinado a convertirse en un rango distintivo de HTTP, pasa que en borradores posteriores se eliminó la referencia a HTTP 1.2. Se publicó en febrero del 2000, este documento PEP. Bueno, pues echamos un vistazo a un documento HTML. Este documento se compone de tres partes básicas que siempre encontramos. Una primera línea que contiene información sobre la versión de HTML, una sección de cabecera declarativa delimitada por el elemento head, un cuerpo que contiene el contenido real del documento. El cuerpo puede ser especificado mediante el elemento body o mediante el elemento frameset, body es más habitual, común, y puede aparecer espacio en blanco, espacios, saltos de líneas, tabulaciones y comentarios antes y después de cada sección. Todo debe estar delimitado por la etiqueta HTML. Que lo vemos nosotros, como tenemos una etiqueta en orden jerárquico mayor que el resto, que es la de HTML, que engloba el resto de etiquetas. Luego viene la de cabecera y luego la del cuerpo. Y en el cuerpo pues tenemos varias etiquetas. Una de ellas es la etiqueta P, que hace referencia a un tipo de párrafo, la H1 para un encabezado, luego tenemos las etiquetas para enlaces con la A, haciendo referencia con href, haciendo referencia al documento en el que se va a realizar el hiperenlace. Y en la parte inferior tenemos también un sistema de declaración con listas desordenadas, con la UL, que es un order list, y también tenemos la posibilidad de mostrar listas ordenadas con la etiqueta OL, order list, ¿de acuerdo? Cada una de las viñetas que tenemos es con la etiqueta li que vemos a continuación, donde vemos sistemas educativos, presentaciones interactivas, etc. Bien, el concepto de URI, Uniform Resource Identifier, cadena de caracteres con formato concreto que identifica los recursos disponibles en la web. Un Uniform Resource Identifier o URI, en español identificador uniforme de recursos, es una cadena de caracteres corta que identifica inequívocamente un recurso, servicio, página, documento, dirección de correo electrónico, una enciclopedia, etc. Normalmente estos recursos son accesibles en una red o un sistema. Los URIs pueden ser localizadores uniformes de recursos URL o pueden ser también Uniform Resource Name URN o ambos. Un URI consta de las siguientes partes. Esquema. Nombre que se refiere a una especificación para asignar los identificadores. En algunos casos también identifica el protocolo de acceso al recurso, por ejemplo HTTP, Mail2, FTP. La autoridad, elemento jerárquico que identifica la autoridad de nombres, por ejemplo /www.example.com. Ruta, información usualmente organizada en forma jerárquica que identifica al recurso en el ámbito del esquema URI y la autoridad de nombres, por ejemplo /dominios/example. Consulta, información con estructura no jerárquica. Usualmente son pares claves valor, que identifica el recurso en el ámbito del esquema URI y la autoridad de nombres. Al comienzo de este componente se indica mediante el carácter cierre de interrogación. El fragmento, permite identificar una parte del recurso principal o vista de una representación del mismo. El comienzo de este componente se indica mediante el carácter almohadilla. Aunque se acostumbra a llamar URL a todas las direcciones web, URI es un identificador más completo y por eso es recomendado su uso en lugar de la expresión URL. Un URI se diferencia de un URL en que permite incluir en la dirección una subdirección determinada por el fragmento. El formato de un URI formal lo tenemos en la dirección http://w3.org/addressing. Y ahí tenemos un poquito explicado lo que hemos comentado anteriormente, la diferencia o el desuso que se realiza ya de URL
aunque la gente aún pues acostumbrada a decir la dirección URL como se ha estado utilizando durante muchos años, no se nombra tanto URI, pero es más correcto nombrar URI. Aquí tenemos el concepto de URI que hemos estado explicando en diferentes ejemplos, por ejemplo http://www.umh.es, que nos llevará a la recién estrenada página de la Universidad Miguel Hernández, indicándole una página, la página principal, por ejemplo, con el protocolo FTP, con HTTP pasándole parámetros, un username y un password, y el host. Este es el formato genérico que vemos en la parte inferior, en donde tendremos el esquema que hemos explicado qué es, la autoridad, con la información de usuario, el nodo y el puerto, el path, que es la ruta, el fichero, las extensiones y los parámetros, la query que lanzamos, que decimos que, en este caso, pues qué tipo de animal. Y entonces mandamos un nombre de animal como Sulón, con el trozo este último que es nariz. El protocolo HTTP funcionaría de la siguiente forma. El cliente realiza la petición mediante GET, el protocolo HTTP 1.0, y le dice que el agente de usuario es Mozilla 5.0 Macintosh. El servidor le dice que el mismo protocolo HTTP 1.0 utiliza el código de servicio 200, como que ok, estoy disponible, con las fechas, el tipo de contenido, es text/HTML, el content length con 715 y se cierra, ¿vale? La respuesta. ¿Qué es el content type? También llamados tipos MIME o content type, es una cadena ASCII estandarizada por IANA. Aquí vemos pues, los tipos y subtipos. En este caso el tipo sería texto, subtipo sería plain. Texto plano, podemos tener parámetros que son opcionales, como el conjunto de caracteres mediante la codificación Unicode UTF-8. X indica que no es estándar, por ejemplo, con el software Flash, está conteniendo pues, una aplicación de tipo Flash. Content type pertenece al protocolo HTTP, por eso lo de HTTP-X, que podría ser, pues toma esta etiqueta meta como el equivalente a una cabecera HTTP. Es la forma en la que quien envía datos, normalmente el servidor, le puede decir a quien lo recibe, que es el navegador del cliente, qué tipo de datos está enviando. Los tipos de contenido están normalizados para que sirvan como deben. Todos los programas que deben manejarlo los entienden. Por ejemplo, los formatos basados en texto comienzan con text, los de imágenes con image, así, etc. Con el resto de tipos de contenido. Si estoy enviando una página HTML, pues el tipo de contenido será text.html. Podríamos pensar, ¿para qué hacer esto si tengo la extensión del archivo? ¿Verdad? Ya podría determinarlo. Pues a veces sucede que la extensión del archivo pues, no es normal, nadie lo regula, por lo que perfectamente puedo mandar una imagen y mediante el content type indicar que se trata de una imagen a pesar de que su extensión sea, por ejemplo, txt. Podría darse el caso. Content type, algunos ejemplos, de tipo texto el HTML, texto con marcas, plano es el plain, tipos de imágenes que son los que más normalmente se utilizan en la red JPG, con la compresión JPG o PNG, con un canal más de información. Para vídeo en formato MPG tenemos vídeo/MPEG. Para documentos en PDF tendremos Application PDF, para documentos en formato de compresión ZIP, Application/ZIP, y para enviar cualquier cosa, pues un Octet Stream también de la etiqueta Application, o una presentación PowerPoint con vnd.ms-powerpoint. Bien, el lenguaje de marcado extensible XML tiene unas reglas muy sencillas. La codificación de caracteres es Unicode, las etiquetas pues, son de apertura y cierre. Una etiqueta sin contenido debe de ser mostrada pues, con los paréntesis angulares, el identificador de etiqueta y luego la barra, como que estamos cerrándola.
Es case sensitive, sensible a mayúsculas, ¿de acuerdo? No es lo mismo la etiqueta con paréntesis angulares a mayúsculas sí que así en minúscula con por completo. Cada etiqueta del evento puede tener atributos y sus valores deben de ir entre comillas. Y todo lo comprendido entre esas etiquetas es el contenido del evento. Vemos un esquema a continuación para mostrar la potencia que tiene XML a la hora de crear el resto de lenguajes, ¿vale? Es un lenguaje que al mismo tiempo pues, nos define unas características muy potentes en las que nosotros podemos crear otro tipo de lenguajes. Por ejemplo, Show, que tenemos en la parte superior, Simple Object Access Protocol, es un protocolo estándar que define cómo dos objetos en diferentes procesos pues, pueden comunicarse por medio de intercambio de datos de tipo XML. Este protocolo deriva de un protocolo creado por David Wiener en 1998 llamado XML-RPC. Show fue creado por Microsoft, IBM y otros y está actualmente bajo el auspicio de la W3C, el consorcio de la World Wide Web. Es uno de los protocolos utilizados en los servicios web. Luego tenemos los gráficos vectoriales redimensionables, Scalable Vector Graphics o SVG, con una especificación para describir gráficos vectoriales bidimensionales, tanto estáticos como animados. Esto último es con ayuda de SMILE, que veremos posteriormente, y es el eje central de este tema, en formato XML. SVG se convirtió en una recomendación del W3C en septiembre del 2001, por lo que ya ha sido incluido de forma nativa en el navegador web de la W3C. Las versiones 1.5 y posteriores de Firefox, soportan gráficos hechos con SVG, así como el navegador Opera, Explorer, Chrome, Safari, casi todos los navegadores que triunfan actualmente en el mundo digital pues, soportan este tipo de lenguaje de marcado. Tenemos también el RSS. Son las siglas de Really Simple Syndication, un formato XML pues, para indicar o compartir contenido también en la web. Se utiliza para difundir información actualizada frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos. El formato permite distribuir pues, contenidos sin necesidad de un navegador, utilizando un software diseñado para leer este tipo de contenidos. A pesar de eso, es posible utilizar el mismo navegador para ver los contenidos también en RSS. Las últimas versiones de las principales navegadores permiten leer los RSS sin necesidad de un software adicional. RSS es parte de la familia de los formatos también XML, desarrollado específicamente para todo tipo de sitios que se actualicen con frecuencia y por medio del cual se puede compartir la información y usarla en otros sitios web o programas. A esto se le conoce como redifusión web o sindicación web, una traducción incorrecta pero de uso muy común. Bueno, pero realmente cuando hablamos de RSS, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues nos referimos usualmente a la tecnología completa para distribución de contenidos de los sitios web. Pero un RSS es realmente un formato de archivo basado en XML que sirve para recoger contenidos publicados en páginas web. Los RSS tienen extensión .rss o bien XML, pero en realidad son un simple archivo de texto donde aparecen referencias a contenidos publicados en un formato específico creado a partir de XML. Por poner un ejemplo sencillo, por ejemplo, igual que HTML sirve para escribir páginas en un formato entendible por los navegadores, RSS sirve para enumerar artículos o páginas dentro de un sitio, en un formato que pueden entender programas denominados lectores RSS o agregadores. Ya he comentado anteriormente que actualmente los principales navegadores web pueden leer este tipo de formatos sin ningún software adicional. En el archivo RSS simplemente pues, están los datos de las novedades del sitio, como el título, fecha de publicación o la descripción. El programa que lea el RSS será encargado de darle estilo o apariencia a todos los datos que se incluyen en el archivo y los presenta de una manera atractiva al usuario y de fácil lectura. Que RSS sea un formato basado en XML significa que el archivo RSS se compone por una serie de etiquetas definidas que tendrán un formato dado que respetará las reglas generales de XML. Otro de los ejemplos que vemos en pantalla es el X3D. Es un lenguaje informático para también gráficos vectoriales definido por una norma ISO que puede emplear tanto una sintaxis similar a la de XML como una del tipo VRML,
Virtual Reality Modeling Language. X3D amplía VRML con extensiones de diseño y la posibilidad de emplear XML para modelar escenas completas en tiempo real. Es también muy potente este lenguaje de marcado. En la parte inferior, pues ya además de Smile y la combinación de SVG con Smile, tenemos también a XHTML. XHTML son las siglas en inglés de Extensible Hypertext Markup Language. Es básicamente HTML expresado como XML válido. Es más estricto a nivel técnico, pero esto permite que posteriormente sea más fácil al hacer cambios o buscar errores, entre otros. En su versión 1.0 de XHTML es solamente la versión XML de HTML, por lo que tiene básicamente las mismas funcionalidades, pero cumple las especificaciones más estrictas de presentar la información de tipo XML. Su objetivo es avanzar en el proyecto del World Wide Web Consortium de lograr una web semántica, donde la información y la forma de presentarla estén claramente separadas. La versión 1.1 es similar, pero parte a la especificación en módulos. En sucesivas versiones, la W3C planea romper con los tags clásicos traídos de HTML. Por último, que veremos a continuación, con mayor amplitud y mayor profundidad, SMILE es el acrónimo de Synchronized Multimedia Integration Language, lenguaje de integración multimedia sincronizada, y es un estándar del World Wide Web Consortium para presentaciones multimedia a través de lenguaje marcado. El lenguaje SMILE permite integrar audio, vídeo, imágenes, texto o cualquier otro contenido multimedia. XML tiene reglas sencillas, como hemos citado anteriormente, codificación único de válida, los caracteres paréntesis angulados menor, mayor, el ampersand, están reservados, se representan como ampersand LT, ampersand GT, ampersand AMP, QUOT, APOST respectivamente. Las etiquetas deben estar correctamente anidadas, no pueden faltar las de cierre. Y hay un único elemento raíz. Un XML podríamos mostrar que es el siguiente código o lenguaje de marcado que vemos en pantalla. HTML podría parecer un caso particular de XML, evidentemente, como vemos a continuación, pero en HTML se admiten documentos mal formados y en XML no. En este ejemplo, pues no está bien formado. Pregunto, ¿ves por qué? Bueno, pues realmente en el ejemplo podemos visualizar que tenemos el problema de la etiqueta BR. Esa etiqueta BR que tenemos ahí es una etiqueta pues vacía. Y HTML permite elementos sin contenido, pero XML también, pero la etiqueta debe ser de la siguiente forma. Debería de mostrarse esa etiqueta BR con una barra al final de esa R, ¿vale? Y luego hacemos el cierre del paréntesis angulados mayor. Con eso ya podría ser un documento pues, bien formado. Un documento bien formado solo verifica que los tags de apertura se cierran más adelante y la negación es correcta. No dice nada sobre qué nombres de elementos son válidos. Son válidos los elementos title, layout, ejemplo, bueno, ASDFG, ASDFG. Bueno, pues también nos puede decir ni qué elementos pueden aparecer dentro de otros. ¿Puede aparecer body dentro de head? Bueno, pues estas son las especificaciones de un XML válido. ¿Es válido este documento? Bueno, pues en este caso, por ejemplo, vemos que todas las etiquetas de apertura y cierre están correctamente anidadas. Pues sí, está bien formado, pero no podemos decir nada más. No, pues no sabemos si realmente están correctamente anidadas, no sabemos si título debería estar fuera o debería estar dentro película de título. Solo simplemente nos está diciendo que está bien formado. No podemos decir nada más. ¿Cómo podemos especificar la validez del documento XML? Pues esa especificación gramatical de qué nombre de elementos son válidos y en qué orden deben de aparecer se especifica mediante el fichero DTD. Document Type Definition. Un XML válido es un XML bien formado que especifica un DTD o una referencia 1 y que cumple con lo especificado en ese DTD. Entonces ya podríamos decir que se cumple con el XML válido.
Anteriormente lo que hemos visto es que el XML está bien formado. Por ejemplo, aquí podemos ver que título, audiencia y comentario pues, pueden contener caracteres alfanuméricos. Es la modilla PCData. Luego tenemos también el elemento raíz, debe ser lista de película. Lo vemos ahí. Y dentro de este elemento pues, pueden haber cero o más películas con el asterisco, está mostrado. Nos muestra también que el elemento película tiene un título, una audiencia y uno o más comentarios, lo vemos con ese cierre de interrogación, y que cada uno de estos tiene un contenido de datos, ¿de acuerdo? Que lo hemos visto anteriormente. ¿Este XML es válido? Pues ahora sí que podemos decir que este XML es válido porque estamos diciendo el doctype que sigue las reglas del DTD peli XML DTD. Entonces ahí podemos decir, sigue las reglas, está bien formado, por lo tanto es válido. Además también del DTD, pues tenemos otros esquemas de validación, por ejemplo XML esquema. XML esquema es un lenguaje de esquema utilizado para describir la estructura y las restricciones de los contenidos de los documentos XML de una forma muy precisa, más allá de las normas sintácticas impuestas por el propio lenguaje XML. Se consigue así una percepción del tipo de documento con un nivel alto de abstracción. Fue desarrollado por la World Wide Web Consortium y alcanzó el nivel de recomendación en mayo del 2001. Pues a diferencia del DTD, un documento XML esquema es un XML válido, hay un DTD para XML esquema, casi se crea una parábola, diciendo que incluso hay un XML esquema para un XML esquema. A diferencia del DTD, XLM esquema puede especificar el tipo de cada contenido. Vemos un ejemplo visual de la especificación de esquema, XML esquema, para determinar si el documento XML pues es correcto, ¿de acuerdo? Ahí vemos cómo incluimos el esquema, peli XML.xsd. El otro era la especificación DTD. Y bueno, pues ahora veremos el contenido de ese fichero. Aquí lo vemos. Es muy similar, ¿de acuerdo? El que engloba todo es ese esquema que tenemos en la parte superior. Decimos que tenemos un elemento principal, que es el que está controlando el resto de etiquetas o de contenidos de las etiquetas, que es xs2.element, y nos dice en la parte superior que tiene el nombre lista de películas. Y luego pues tenemos el tipo con la secuencia de película, y dentro de película pues tenemos título, audiencia y comentario. Decimos también el mínimo de ocurrencias o máximo de ocurrencias que podemos encontrar en cuanto a las películas. Y luego pues el tipo de dato que va a contener título, audiencia y comentario, que es de tipo extreme. XHTML, pues vemos que es una nueva definición de HTML, como hemos adelantado anteriormente, a partir de XML. Redefinición de DTDs de HTML versión 4 mediante XHTML. Y la idea es que permita que los documentos XHTML se vean en visores de XML. Además, ahora los documentos han de estar bien formados para visualizarlos con una validación del documento contra el DTD. Diferencias entre HTML y XHTML. El orden de apertura de un elemento debe corresponder con el orden de cerrado. Del mismo, las etiquetas siempre deben de estar escritas en minúscula. Eso también es muy importante. Todos los elementos de XHTML deben cerrarse, incluidos aquellos que sean una etiqueta vacía o una única etiqueta, y los atributos siempre entre comillas. Tipo de documentos XHTML estrictos, cumplen de forma estricta la ETD de XHTML y no usan ninguna característica de presentación. De transición, utilizan las características de presentación de HTML para ser visualizados en navegadores que no pueden utilizar características de estilo. Y para uso de marcos, dividen la ventana del navegador en varias áreas con el uso de la etiqueta frameset de HTML. Vemos que si se sigue la especificación, lo veremos a continuación, la especificación HTML5, pues no hace falta tampoco determinar estos doctypes.
Aquí tenemos la indicación de tipo de documento XHTML, la que corresponde con los estrictos, con la especificación de TD XHTML 1-strict.dtd, la de transición XHTML 1-transitional.dtd y para uso de marcos XHTML 1-frameset.dtd. Bien, pues en las páginas, estos con las páginas, de acuerdo con la especificación HTML 4.01, que lleva la etiqueta esta doc type con el archivo DTD. Y ahora, actualmente, los que siguen la especificación de HTML 5, simplemente con poner doc type HTML en minúscula, nos basta, ¿de acuerdo? A partir de HTML, ese public que tenemos ahí, la especificación del archivo, ya no hace falta. Hombre, pues lo primero que nos puede llamar la atención es realmente por su simplicidad, ¿no? Incluso los programadores más expertos se veían forzados a utilizar el copiar y pegar de estas etiquetas que estamos viendo en pantalla, y sin embargo, pues ahora no, ahora ya simplemente pues lo escribimos a mano, porque es muy, muy sencillo. Lo que sí que pretende la nueva especificación es, en general, en conjunto, es simplificar las cosas, ¿de acuerdo? Lo que también tenemos en cuenta y lo que también sorprende en esta especificación es la ausencia de referencia a la versión del lenguaje en la que estamos utilizando. Nos encontramos con la filosofía otra vez que impera en HTML5, el lenguaje HTML es vivo, en evolución, en navegadores, herramientas, en constante evolución. ¿Por qué entonces no eliminar directamente ya el uso de esta etiqueta? Pues bueno, pues podemos tener una respuesta doble a esta pregunta. Primero, por razones históricas. Sin una etiqueta doctype, muchos navegadores intentarán visualizar la página de acuerdo con estándares muy antiguos del principio de la historia de la 3W, que han quedado totalmente obsoletos y la página se visualizará con errores en formatos y de tipos de letra. Cuando añadimos una etiqueta doctype, el navegador reconoce que deseamos utilizar el modo estricto y nuestra página pues, se visualizará de forma consistente. La segunda razón es que ayudamos a los robots validadores de código HTML y a los motores de búsqueda a codificar nuestra página. Esas son las respuestas que podríamos dar a la posible pregunta de por qué no eliminar esa etiqueta doctag. Aquí vemos un ejemplo de XHTML estricto con el doctype en la parte superior y luego pues, el lenguaje XHTML pero siguiendo las reglas de XHTML. SVG, escalar Vector Graphics, es una plataforma para gráfico 2D con un formato de fichero basado en XML, la API de programación de aplicaciones gráficas, algunas características por soporte de formas, shapes, texto, gráficos raster incrustados, scripting con ECMAScript y animaciones SVG más Smile podemos conseguir. Vemos unos cuantos ejemplos en las direcciones web que se visualizan a continuación. Vamos a ver, por ejemplo, el de W3 School. Podemos ver, por ejemplo, cómo podemos dibujar en pantalla un círculo con SVG. Esta dirección es muy interesante porque nosotros podemos cambiar los parámetros. Desde aquí podemos ver cómo las formas pues, van variando. Por ejemplo, vamos a poner un radio de 80. Submit, vemos que se incrementa el tamaño de la elipse. Vamos, por ejemplo, a aumentarle también el tamaño del borde. De 2 se lo ponemos a 7. Submit. Por ejemplo, el relleno se lo ponemos de color amarillo. ¿Vale? Y así podemos estar jugando pues, con el resto de ejemplos exactamente igual. Aquí, pues, por ejemplo, podemos ver cómo se realiza una estrella. Esta estrella, pues, con estos puntos, se van dibujando cada uno de estos puntos que tenemos aquí. Va realizándose la polilínea. Y luego pues, podemos decirle pues, el relleno, el ancho también. Por ejemplo, aquí pues, vamos a disminuir un poquito el ancho. Submit code, vemos que ha disminuido el ancho de la línea de esta estrella. Bien, tenemos el reference del SVG
Y también, pues aquí también sería un ejemplo de SVG a partir de XML mediante XSLT. Lenguaje derivado de XML. Pasamos ya a Smile, con el que podemos hacer la animación. El objetivo, multimedia para la web, es para multimedia lo que el HTML para el hipertexto. El formato de integración para representar medios, podemos realizar temporización y sincronización. La sintaxis Smile es un metalenguaje basado en XML, por lo tanto no nos va a resultar nada extraño cuando veamos su sintaxis. Y es organizado por perfiles, subconjuntos. Vemos pues un pequeño extracto de código Smile, que es XML. Podemos tener referencias a ficheros externos y también internos. Esa identificación caption lo que realiza es realmente pues una referencia a una parte interna, y aquí el source es un fichero externo, ¿vale? Elementos y atributos que podemos especificar, el body y la duración, por ejemplo, de la visualización del texto. Ahí mostramos que son 3 segundos. Está definido con DTDs y esquema de XHTML. Elementos de medios referenciados y no incluidos puede ser extendido a medida, integrable en entornos XML, perdón, disposición espacial replicable con CSS y comparte construcciones con XHTML y HTML. Las versiones, nos encontramos actualmente en la 3.0, parece que ha quedado discontinuada su progresión. Hay otro tipo de tecnologías actualmente que se utilizan ya para realizar este tipo de animaciones, pero ya se realizan pues, con software interno o con otro tipo de lenguajes. Vemos aquí la línea temporal y a partir de finales de 2008 se quedó estancado el Smile 3.0, esa última especificación. Implementaciones de Smile en software. Pues podemos tener el Ambulant, código abierto, soporte completo, y es el único con soporte Smile 3.0. Luego tenemos Real Player, es líder en reproducciones Smile, soporta Smile 2.0 y lenguaje y Smile 2.1, pero no el 3.0. QuickTime soporta el 1.0 y Adobe SVG Viewer, Scalar Vector Graphics, Scalable Vector Graphics, soporta pues, la combinación de ambos, ¿de acuerdo? Pero ya existen otras tecnologías, evidentemente también auspiciadas por la Adobe, que realizan este tipo de animaciones multimedia. El soporte nativo de elementos de audio y vídeo pues llega a todos nosotros de la mano del HTML5, entonces con la inclusión ya de las etiquetas de audio y vídeo pues ya cuenta con un amplio soporte para parte de las últimas versiones de los navegadores de escritorio. Podemos hacer también con Canvas animaciones muy interesantes, entonces pues todo esto pues Smile pues tenderá a desaparecer por la nueva especificación HTML5. El lenguaje de integración de multimedia sincronizada. Un autor puede describir la disposición espacial de la presentación en una pantalla. Puede asociar hiperenlaces con objetos de medios. Puede describir el comportamiento temporal de una presentación multimedia. La sintaxis Smile 2.1 se puede reutilizar en otros lenguajes XML, por ejemplo, como SVG y XHTML. Módulos. La sintaxis de Smile 2.1 se reparte en 50 módulos. Es una cantidad formidable, organizados en 10 grupos. El grupo Timing and Synchronization es el núcleo de la especificación. Los lenguajes están basados en XML, como SVG, y pueden soportar solo algunos módulos. Se dividen en perfiles. Un perfil proporciona una colección fija de elementos y atributos tomados de uno o más módulos. Es el nivel de la especificación usado por el diseñador. Ahí vemos unos cuantos perfiles y cada uno de ellos pues, está especificado para un tipo de dispositivo. Por ejemplo, el Mobile Profile o el Extended Mobile Profile pues, son para dispositivos móviles. El Language Profile es para un dispositivo desktop. Para navegador web XHTML Smile Profile basado en Smile 2.0. Tiny Profile también es una versión específica para dispositivos con capacidades limitadas. Aquí vemos un poquito la integración que podemos realizar con lenguaje de marcado, en el que tenemos adaptabilidad, interacción, temporización y disposición de los contenidos.
de todos los medios que vemos en pantalla, por ejemplo. ¿Qué especifica Smile? Texto, audio, vídeo, imágenes y animaciones, la disposición y la distribución espacial de los elementos de la presentación, la adaptabilidad a características del usuario, distintos anchos de bandas, a metadatos, la interacción y la posibilidad de navegar por los contenidos multimedia, y luego temporización, distribución temporal de los elementos de la presentación y sincronización de los múltiples medios de los que disponemos para poder jugar con Smile. ¿En qué nos centraremos nosotros en el estudio general de Smile? En Smile 2.0 Language Profile, sobre Real Player y con algunas extensiones propietarias. Echamos un vistazo a la estructura de Smile, clases de documentos Smile, el 2.1 Language Profile, el 2.0 Language Profile y el 2.0 con XHTML más Smile. Perdón. Tenemos los dos types aquí referenciados con los Smile 2.1, 2.0 y el que está con combinación de XHTML. Elemento Smile, que contiene todos los elementos de un doc Smile. El elemento Head, disposición y metainformación como HTML. El elemento Body, que contiene contenidos y enlaces como en HTML más la temporización de estos contenidos. Un ejemplo de Smile, pues lo tenemos a continuación en pantalla. Los Head con etiquetas meta. Un layout que nos dice el layout principal, que es mi primer layout, con identificador layout 1, ancho y alto, y luego pues en el body pues estamos metiendo el contenido que va a tener ese layout con un ancho de 1000 y 1000 píxeles de alto también. Imágenes, texto y vídeo. Encima podemos temporizar, como podemos ver en la imagen, y decimos que dure 5 segundos su visualización, que el texto se visualice también en 5 segundos. El vídeo, pues como no tiene la duración, la temporización, pues simplemente pues, cogerá por defecto la duración del vídeo, evidentemente. Lo que hemos visto antes, las integraciones en URIs, Uniform Resource Identifier, lo que hacemos es un atributo SRC, almacena una URI para acceder a un medio, el path del sistema local de ficheros, relativos y absolutos, XMLBase, lo que hace es un atributo que define la base para las URIs relativas y árbol de herencias descendente. Podemos ver aquí la integración de medios con estas etiquetas ref, text, textstream, img, audio, video y animation. Ahí vemos pues, cada uno de esos ejemplos. Ref con los shurds, HTML, RTX, JPG, WAV, MPG, anim. Una amplia gama de elementos multimedia con los que podemos jugar. Imágenes con todos esos formatos de compresión, vídeo, MPG, Real Video, QuickTime, audio con WAV, Real Audio MP3, animaciones con GIF, SVG, Flash, texto con HTML, texto plano y luego pues fuertemente tipados, construcción MIME type o content type, atributo type, extensión de archivo en caso de omisión del tipo, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos pues el ejemplo con atributos shurd, URI que apunta al medio, atributo type con un tipo MIME del medio, atributos clip begin y clip end, instante de comienzo y fin de reproducción y atributos color con color de fondo para el medio. Son algunos de los atributos con los que podemos jugar. Disposición espacial, los atributos Basic Layout, con Layout, Rule Layout y Region, con Audio Layout define nivel de salida relativo con el atributo Sound Level para el elemento región, Multi-Window Layout extiende Basic Layout para definir múltiples ventanas raíz, y luego Jerical Layout extiende Basic Layout y Multi-Window Layout para definir solapamientos de disposiciones, regiones de forma dinámica y realizar una presentación multimedia muy atractiva con lenguaje de marcado. El Basic Layout es pues, la ventana del reproductor, contiene los elementos que el reproductor quiere colocar, pues, botones, demás elementos, pues, imágenes, vídeos, y una zona rectangular que es el Root Layout, en donde está la ventana de presentación. Smile puede definir también regiones dentro del layout, dentro del Root Layout, perdón. ¿Cómo podemos definir regiones? Con el atributo Region. Son divisiones rectangulares del Root Layout, no se pueden anidar, y a cada una se le asigna un nombre, con el atributo ID, el identifier. Y una posición y tamaños también para determinar dónde van a estar situados. Aquí tenemos un ejemplo, la definición del layout, layout, root layout, con un background color de blue, azul, y un ancho y un alto de 250 por 230. Nos definimos en el interior una región con identificador vídeo,
a 5 píxeles de la parte superior, a 5 píxeles de la parte izquierda, con un ancho de 240 y un alto de 180. El background color de amarillo. Y luego pues simplemente estamos metiendo el contenido, que es un vídeo de tipo Real Media, que se llama película, y va a estar embebido dentro de la región. Aquí vemos, podemos definir diferentes regiones en las que podemos mostrar vídeos, gráficos, texto, audio. Unos contenidos multimedia muy ricos a través del lenguaje de marcado, SMILE. Ahí vemos nosotros los atributos de posicionamiento de región, el bloque contenedor, la región, y donde tenemos la parte superior, el ancho y el alto, y la parte inferior, que es button, que no hemos visto el atributo, pero que también lo tenemos a nuestra disposición. Las cajas contenedoras, el alineamiento, pues con subregiones, posicionamiento preciso de la imagen dentro de las regiones. El alineamiento podemos utilizar RegPoint, que es un punto de referencia en el layout, es un elemento del layout, y RegAlign, que es un punto del objeto que se alineará con RegPoint, es un atributo del objeto, ¿de acuerdo? Entonces ahí vemos dónde está cada uno. El RegPoint se encuentra situado en referencia al layout, y el RegAlign es referente al atributo del objeto en sí. El elemento valores de RegAlign y RegPoint, aquí los podemos ver, top left, top mid, top right, bottom mid, bottom left y mid left, el límite de la región o imagen, y luego pues central, ¿de acuerdo? El valor por defecto está siempre en la esquina superior izquierda, en el top left. El ejemplo creando nuevos valores de RegPoint y RegAlign, aquí lo vemos, el elemento RegPoint permite definir nuevos nombres, tipo top left, para utilizar los atributos RegPoint o RegAlign. Vemos a continuación cómo en una región foto, que lo hemos identificado como foto, con sus correspondientes atributos, nos definimos un punto con el identificador casi arriba, con un top del 5% con respecto al anterior, con su elemento padre, y una izquierda de 50% con respecto a su elemento también superior en orden jerárquico en cuanto al etiquetado. Contenemos una imagen y se va a contener uno en la región foto, y el RegPoint que vemos a continuación es el que está realmente pues, permitiendo definir nuevos nombres, y nos está diciendo que el RegPoint se va a encontrar en casi arriba, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se va a alinear en la parte central el otro elemento. Aquí lo vemos a continuación, ¿de acuerdo? El root layout está en azul, la región foto es el amarillo, y luego pues vemos cómo el RegPoint, que es casi arriba, está colocado a 5 píxeles del borde superior de la foto y al 50% de su ancho. El RegAlign, que es top mid, colocado en el centro del borde superior de la imagen. Pues aquí vemos el alineamiento, pues cómo podemos ubicar cada uno de los valores del clip. Vemos también su representación visual en la parte de la columna de ejemplo, y los valores de punto de registro. ¿De acuerdo? Pues tenemos arriba izquierda como left 0%, top 0%, RegAlign top left, así sucesivamente, pues todos esos valores para nosotros jugar con la alineación de cada uno de los elementos con los que podemos jugar dentro de Smile. El escalado de objetos en regiones también es bastante interesante. La región es ese tamaño y el objeto es mayor. ¿Qué hacemos si el tamaño del objeto pues, no coincide con la de la región? Pues tenemos varios atributos, evidentemente, para poder escalarlos y poder adaptarlos realmente a lo que es la región. El atributo fit en la región pues, lo especifica. La interacción de fit con RegAlign point puede ser compleja. Vamos a verlos a continuación. Aquí lo vemos. Cuando ponemos el atributo fit y ponemos hidden, es el objeto no escalado, por lo tanto se va a mostrar así, se va a recortar. Cuando ponemos el scroll, pues va a aparecer unas herramientas de scroll horizontal y vertical para mostrar el resto de la imagen. El mid es razón de aspecto mantenido, por lo tanto se va a ajustar a lo que es la región. Luego tenemos el slicey, que lo que va a hacer es una razón de aspecto mantenida, entonces intenta ajustarlo en el marco, aunque pierda por la parte inferior, y luego hace el relleno. Lo que pasa es que ahí pues, no mantenida y no lo puede alargar la imagen y se puede ver pues, achatada la imagen. Podemos tener el problema en ese atributo. Pero bueno, hay ciertos momentos a lo mejor que nos interesa mostrar todo el contenido de la imagen y nos tenemos que amoldar realmente al aspecto fill. No tenemos otro, no tenemos más remedio. Aquí tenemos el ejemplo y el atributo fit hidden
de la región foto, en donde se va a mostrar pues, una imagen. Al no especificar rehaling ahí, la imagen la alineará su top led, ¿de acuerdo? Que es el que viene por defecto, con el top led de la región que tenemos en la parte superior. Podemos también mostrar regiones solapadas, evidentemente, con el atributo Z-index. Es el entero más alto, supone el tope de la pila, y por defecto el elemento iniciado más recientemente pues aparece en el tope de la pila. Aquí lo vemos, unas cuantas regiones, y con los Z-index asignados a 0, 2, 1, 3, 4, ¿de acuerdo? Y luego los body, y eso lo que hará es mostrar en orden de apilamiento los elementos. Pasamos a la temporización, en donde nosotros pues, podemos determinar cuánto va a durar cada uno de los elementos que se visualiza en la presentación. Puede ser intrínseca, derivada del contenido del medio, no ponemos nada. Explícita, directamente pues, con el atributo dur y valor de reloj, o indefinite, con lo que puede ser menor que su duración intrínseca. Vídeo, por ejemplo, podemos decir que el vídeo dure 4 segundos, a lo mejor el vídeo pues, dura un minuto y solo se va a visualizar en 4 segundos, o mayor, ¿de acuerdo? Lo que hace es mantiene visible el último frame del vídeo. Por ejemplo, imaginar que el vídeo dura 2 segundos y yo pongo que dure 6,5, pues el último frame pues, lo mantiene durante la reproducción. Los parámetros de temporización más famosos, más importantes utilizados, begin, instante de comienzo, end, instante de fin, duración, ya he visto, duración explícita, repeat dur, iterar durante un tiempo especificado, repeat count, iterar un número de veces especificados para repetir el contenido. Los siguientes elementos pueden contener medios e indicar cuándo se reproducirán, con el body, sec, antes o después que sus hermanos, compara a la vez que sus hermanos, con switch, EXCL y Priority Class en lugar de sus hermanos, y con A en respuesta a una interacción también para que nos lleve a otro punto dentro de nuestra reproducción multimedia. Podemos crear secuenciaciones complejas anidando los elementos anteriores, ¿de acuerdo? Podemos decir cuándo va a arrancar texto, cuándo va a arrancar el vídeo, el audio 2, el texto 2, la animación 3, y así pues podemos estar jugando y realizar complejas animaciones dentro de nuestra representación multimedia. Aquí vemos un ejemplo. Aunque se han solapado unos cuantos contenidos, pero creo que se visualiza con claridad. Y simplemente pues ahí vemos dos elementos par, ¿de acuerdo? En los que pues, se va a ejecutar como una secuencia de forma paralela los dos elementos, ¿de acuerdo? Tenemos dos real media, son elementos de vídeo, y dos texto en las dos regiones. Pues cada uno de ellos, pues los vídeos vemos que no tienen ningún tipo de atributo de duración, pero los textos sí que tienen unos 7 segundos y otros 7 segundos, entonces van a iniciarse de forma paralela en cada una de las regiones. La secuenciación, cuando acaba un bloque par, pues vemos que realmente pues, ejecuta en orden secuencial cada uno de los valores. El elemento par pues, puede llevar también un atributo de nsync para sincronizar con el resto de regiones. First cuando acabe el primero, last cuando acabe el último, valor por defecto, o id con valor id cuando acabe el elemento en el id dado. Ahí vemos un ejemplo con id. V1, por ejemplo, que sería la versión de la región de la parte superior que vemos de audio, perdón, de vídeo con el identificador V1. En la interacción utilizamos el elemento A, contiene referencias a medios cuya reproducción es disparada por un enlace, como en HTML, el atributo href, vamos a introducir nosotros en ese atributo el valor URI, que indica el destino del enlace. Podemos definir un elemento área donde definimos el área en la que puede el usuario clicar, es la interacción, el área de interacción, enlazando con otra parte de la presentación también, pues una parte de la interna, es un marcador interno, con la almohadilla id ref y poniéndole el identificador de referencia. Causa movimiento en la línea de tiempo, entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer aquí es simplemente ir linkando, de acuerdo, áreas de nuestra presentación multimedia y que salte a otros puntos de esa presentación multimedia. Esas, si pulsamos ahí, pueden ser no visibles. Si pulsamos ahí, pues nos va a llevar a un texto 1. Si pulsamos aquí, por ejemplo, va a llevarnos a texto 2. Nos podemos mover en el tiempo, evidentemente. Fijaros que el área 1 nos dice que nos va a llevar a la parte interna con almohadilla S2, y el identificador del área 2 se llama S2, pues nos va a llevar ahí, a esa zona, ¿de acuerdo? El área S1 lleva al área S2, por tanto, al instante 38. Vemos que el comienzo del área de S1
está en 0 segundos, pero va a saltar a S2. Y S2, vemos que al comienzo lo tenemos en begin, el atributo a 38 segundos. Por eso, ¿vale? Va a saltar ahí. Valores de selección. A cada elemento se puede indicar una prueba de reproducibilidad. Aquellos elementos no seleccionados no pasan la prueba, se ignoran y son reproducidos. Atributos de prueba del sistema, pues colección estándar de condiciones a comprobar y pueden ser combinados también. Esto principio. Vemos aquí unos cuantos atributos de prueba del sistema, adaptación del usuario, system language, system caption, system overdub or subtitle, system audio desk, adaptación al hardware también, es decir, el bitrate, el CPU, el tamaño de pantalla, la profundidad de la pantalla, la adaptación del software también al sistema operativo, si es Windows, si es Linux, si es Solaris. Ejemplos de selectividad, por ejemplo, aquí estamos diciendo pues, que elija el archivo de subtítulos, subtítulos.rt. Aquí reproduce un vídeo y muestra los subtítulos y la opción correspondiente en el reproductor, como podemos ver en la parte inferior también, ¿de acuerdo? Con el doblaje en .mp3 que le va a sacar el audio también a la película para que aparezca un doblaje. Elementos switch contiene varios elementos con medios y cada uno con un atributo de selectividad. La primera entrada aceptable es reproducida. El listado está por orden de preferencia y la última entrada aceptada es la que viene por defecto. Es un tipo de estructura switch muy utilizado en lenguajes de programación y que casi todos conocemos. Aquí vemos los switch. Nos va a coger el primer válido, por ejemplo, si el lenguaje de sistema en el que se está reproduciendo en el navegador es francés, pues cogerá la peli versión francesa y lo reproducirá. Por defecto cogerá la inglesa, ¿de acuerdo? Siempre. Y el bitrate es lo que tenemos en la parte inferior, reproduce el vídeo con la calidad más alta posible según el ancho de banda de la red de acceso del cliente. Entonces lo que podemos meter aquí son todas las líneas con los bitrates disponibles y entonces así podemos ofrecer una experiencia de usuario más enriquecedora, porque se ejecutará el vídeo correspondiendo a la calidad que tenga en su ancho de banda. Accesibilidad, los típicos de HTML. Alt, contiene texto alternativo. Long desk es un suplementario alt, pero más largo, debería incluir descripciones de área. Y luego read index, orden de lectura en voz alta para reproductores con esta capacidad, sobre todo para personas con discapacidades visuales. La adaptación del layout a diferentes tamaños de pantalla con las coordenadas relativas a las dimensiones de la ventana y nunca absolutas, estrategia alternativa de disposición espacial. Diferentes layouts o regiones pueden usar test de selectividad para que se elija el más adecuado. Por ejemplo, podemos hacer espacios a subtítulos o reorganización para tamaños de pantalla que varían. Smile permite aún muchas más cosas, transiciones entre elementos como PowerPoint, animaciones, cambio del valor de un atributo en el tiempo, por ejemplo en posición, definición de atributos de selectividad a medida, edad de la audiencia, precarga de medios con prefetch, cambiar la velocidad en el paso del tiempo, acelerar y decelerar, reproducción de medios como marcha atrás y uso del teclado para navegación y muchos más elementos. Esto a nivel académico es muy interesante conocerlo, Smile, porque es un lenguaje de marcado y con el lenguaje de marcado podemos realizar sobre navegadores web pues, auténticas reproducciones multimedia de medios, pero todo esto pues, va a tender a desaparecer gracias a la especificación de HTML5 que nos ayuda a simplificar todos estos elementos y realmente pues, es la nueva especificación que va a triunfar dentro del desarrollo web.